¿Qué tal, amigos? Disfrutando de una tarde de frío acá en el club. Vamos a armar el arco. Palas, mango, cuerda y... vamos a probar cómo quedó el arreglo del posarco. ¿Qué arreglamos? No sé si arreglo, si llega a ver, si ver se ve. Pero bueno, ahora vamos a probar cómo anda. A ver, por acá nada más. Tenemos seguramente acá. Acá tenemos seguramente el armador. Con esta tirita armamos el arco. Igual la gran duda es de si esto quedó bien, así que vamos a armar el posarco. Bueno, ahí está armado. La única forma de sacarnos la duda es poniendo aunque sea el mango. El mango se dice riser en inglés. Bueno, nos sacamos la duda y... ¡wow! Quedó. Funcionó el arreglo que hice con epoxi de la marca Parsec. Quedó bastante bien, ¿eh? Se podría lijar inclusive un poquito para que quede más liso acá. Pero quedó bárbaro, que es lo importante. Bueno, vamos a armar y hacer unos tiritos. Faltaba y el tapa. El tapa junto con el protector de antegrasa. Y ya que estamos, vamos a hacer el video armándolo. Tenemos el riser, o sea, el mango desarmado, que tiene unos tornillos con estas arandelas y unos topes de goma. La parte de la pala de abajo es esta, en donde apoya el rest. Esta es la parte de abajo. La pala que va es la que tiene los datos del arco. La marca, el modelo, el número de serie, la apertura, el draw y largo del arco. Y obviamente la potencia del arco. Yo lo ajusto al máximo, pero con el pulgar, sin la llave Allen. Bueno, ahora vamos a poner la otra pala. Bueno, esta es la pala de arriba. Seguimos probando el posaarco, que quedó muy bien. Ahora vamos a armar la cuerda, que la tengo en esta cajita. Bueno, este es la parte de la cuerda donde va el knock. Se llama knocking point. Y el servinado más corto es el que va hacia arriba, el más largo hacia abajo. Entonces, Gallego, compañero Juan, me hizo un servinado nuevo del tip. Y entonces el que va en la parte de arriba es, si lo seguimos, el de color negro. Entonces nos queda así. El lazo es la punta en el tip de la pala de arriba, pero pasado. ¿Por qué? Porque este sí engancha. Este lo enganchamos ahí. Y ahora el armador, el capuchón, más cortito para arriba porque tiene que dejar lugar para meter el lacito en el tip, ¿no? En las ranuras. Y el otro ya queda puesto, que tiene el capuchón más largo. Que enganche. Ahí. Ya puse los pies así, en el piso. Tiré para armarlo. Como lo pude, no sé si lo pude mostrar bien. No importa. Siempre vemos que haya quedado bien. Bien armado. El lado más largo acá, más corto para arriba. Para de abajo, para de arriba. Bien. Y ahora vamos a tener unas flechas.